Buenos días a todos. Bueno, yo soy Pepa Silla y como veis estamos aquí en Genealogía en las oficinas de Miami. Y bueno, os voy a contar un poco quiénes somos y qué es lo que estamos haciendo aquí en Miami. Genealogía es una empresa tecnológica que estudia la ciencia del acabado en prenda. El 80% de nuestro negocio se enfoca en lo que es el tejido de denim. Y estudiamos lo que son las posibilidades de ofrecer tecnología para solucionar todo lo que lleva los procesos de acabado en prenda en la parte del denim. Por otro lado, el otro 20% de nuestro negocio pues, está más enfocado en lo que es la parte de color, el teñido en prenda y las soluciones de acabado en prenda para prendas de color, tanto de género de punto como de tejido a la plana. Nuestra visión es ser capaces de, a través de la tecnología, poder transformar la industria textil con soluciones disruptivas. Y nuestra misión es realmente ser capaces de traer la sostenibilidad a través de esta tecnología a la industria, ¿no? Y queremos deshidratar y desintoxicar completamente de la industria y de todos los procesos de acabado. Lo que es el agua, los químicos y todo aquello que esté dañando nuestro planeta. Es por ello que nuestra misión es Misión Cero, en la que a través de todas nuestras soluciones integrales y tecnologías somos capaces de poder producir un pantalón vaquero o una prenda textil consumiendo 0 litros de agua y 0 químicos o expulsando 0 litros de agua y 0 químicos al medio ambiente. ¿Cómo nuestra tecnología está ayudando en el mercado y sobre todo a las marcas? Pues nosotros lo que hacemos es que hacemos un plan de consultoría y trabajamos directamente con las marcas para poder ayudarles con sus objetivos de sostenibilidad. Y es por eso que desde aquí, en Miami, en Estados Unidos, estamos trabajando muy cercanamente con estas marcas y lo que hacemos es que ayudamos a las marcas en el desarrollo. En el desarrollo de colecciones, en el diseño del producto, para diseñarlo ya a través de esta tecnología y pensando en la sostenibilidad y en cómo se produce esta prenda luego, posteriormente, en la producción. Y cuando esta marca y el equipo de diseño ya ha comprendido la forma de diseñar pensando en la sostenibilidad, somos capaces de conectar y de unir a la marca con nuestros clientes que tienen fábricas y que son los proveedores de las marcas en cualquier otro país del mundo, especialmente aquí en América, estamos centrados pues, en Centroamérica y en Sudamérica, y lo que hacemos es conseguir esa conectividad y ser ese puente entre la marca y la fábrica para poder traer y asegurarnos de que se están produciendo sus prendas de forma sostenible. Es por eso que nuestras tecnologías son únicas. Porque al final nosotros no solo estamos diseñando la tecnología, haciendo la ingeniería y estudiando qué tecnología es necesaria para poder procesar las prendas de forma sostenible y eficiente, sino que además estamos acompañando al cliente y estamos implementando esta tecnología en la fábrica y nos estamos asegurando de que tanto la marca como el fabricante están contentos. Y pueden realizar estas operaciones de forma eficiente y poder obtener un producto de calidad y un producto con un diseño que sea el adecuado al que la marca está realmente aspirando. Es por eso que Genealogía no es un proveedor de tecnología, sino que somos un partner, acompañamos a nuestros clientes y somos partners tecnológicos de las marcas y de los fabricantes para poder realmente transformar la industria y conseguir este Mission Zero que tanto estamos buscando. Con todo esto, pues no solo tenemos tecnología de hardware que vais a ver hoy en esta planta, sino que también tenemos tecnología de software que acompaña a nuestra maquinaria para poder medir y para poder transformar todo esto que os estoy comentando, ¿no? Por un lado, tenemos la parte de sostenibilidad, que es cómo medimos lo que estamos realmente ahorrando y cómo nuestras soluciones tecnológicas están ayudando a que nuestras prendas utilicen menos agua, utilicen menos químico, utilicen menos energía y las personas que están trabajando detrás de estas
máquinas pues no estén haciendo ningún proceso dañino para su salud, pues nosotros hemos creado un software que es un estándar mundial actualmente en el mundo del acabado en prenda hoy, que se llama EIM, Environmental Impact Measurement. Con este software lo que nosotros hacemos es que podemos calcular en la formulación de cualquier diseño de prenda que ustedes vayan a trabajar y al final de esta formulación, este diseño o esta prenda que se ha desarrollado va a tener una puntuación final que nos va a decir cuánta agua hemos usado, cuánto químico hemos usado, cuánta energía hemos usado y cómo de dañino para el trabajador ha sido el proceso de producir esta prenda. Y por tanto, con esta puntuación somos capaces de poder clasificar la prenda como sostenible, que sería el color verde, medio, que sería el color naranja, es decir, necesita un poco más de trabajo para llegar a ser sostenible, y rojo, que significa que está aún realizando procesos que no son sostenibles y que pueden mejorar mucho. Con esto no solo ayudamos a la fábrica a entender cómo puede mejorar sus procesos, sino que también estamos ayudando a la marca a que con estos datos que son íntegros puedan mostrar al mundo y puedan clasificar sus prendas en sus tiendas como prendas que han sido tratadas con procesos totalmente sostenibles. Esto es una de las partes en las que Genealogía está aportando mucho en la industria, y otra de las partes en las que también estamos aportando mucho es en lo que es la digitalización del diseño. Al final, si ustedes vienen del mundo del denim, pueden saber que desde que una prenda se diseña hasta que se desarrolla y hasta que pasa a producción, hay un trámite muy largo en el que necesitamos prendas físicas que tenemos que procesar, que conlleva recursos, que conlleva agua, que conlleva químicos, que conlleva logística de mandar desde la fábrica hasta la marca, etcétera, etcétera. Y nosotros hemos creado un software que se llama eDesigner, y este software es un software que es específico para diseño digital de lo que es toda la parte del denim. Entonces, con una prenda cruda, en el que conocemos ya las características del tejido, digitalmente somos capaces de diseñar cualquier tipo de prenda a nivel de dry process, a nivel de wet process, cualquier tipo de prenda que la marca esté buscando, y poder intercambiar esta información de forma digital entre la fábrica y la marca hasta que esta prenda se haya probado. Una vez se ha probado la prenda, evidentemente tenemos que pasar de digital a físico, y para ello también tenemos un sistema creado para cualquier cosa que queramos crear en este diseño a través de los diseñadores, se pueda directamente descargar este archivo y se pueda introducir en las máquinas nuestras, en la fábrica, para que el fabricante lo tenga muy sencillo y de diseño a producción, pues el tiempo, el lead time, sea muy corto. Por tanto, estamos consiguiendo que el modelo operacional de las marcas y los fabricantes en América, en esta región, pueda ser rápido y podamos responder rápidamente ante el mercado con la demanda de los distintos diseños. Así que os voy a dejar aquí a que os expliquen mis compañeros cómo funciona cada tecnología, y espero que disfruten del tour. Hola a todos, mi nombre es Jeremy Soldado y bueno, me encargo aquí en el Innovation Hub de Miami de Genealogía, pues del desarrollo de producto y bueno, pues un poco de enseñarle a todas las marcas que nos visitan cómo se trabaja con estas tecnologías para conseguir realizar los acabados más sostenibles. Os voy a enseñar ahora un poco pues toda la metodología de trabajo, y además un poco pues para que veáis todas las instalaciones y las tecnologías con las que contamos. El primer paso, digamos que el punto más importante de todo el proceso para nosotros, y como bien sabréis, es la selección de tejido, ¿no? El tejido es pues nuestra materia prima, y lo que llevamos ya muchos años haciendo es este test de tejido que veis aquí, que se llama Light Sensitive Fabric, en el que marcamos bueno, un patrón de láser y lo lavamos en distintas tonalidades siguiendo un lavado protocolario. Y gracias a este protocolo de test y la ayuda de nuestra tecnología BlueScan, somos capaces de analizar la reacción de ese tejido al láser, ¿no? Sobre todo. Y bueno, pues conseguimos tener datos de nivel de blanco, de contraste,
de luminosidad, todo lo que es también la degradación, y con todo esos datos, pues nos da un score global que lo cataloga de, pues, si su reactividad láser es alta, media o pequeña o baja, ¿no? Es muy importante conocer este número y este score, pues porque nos va a ayudar mucho al resto del proceso de lavandería. Tener un tejido verde o high sensitive fabric nos indica que todo el lavado posterior, láser, tecnologías de lavado con ozono, con cualquier otro tipo de acabados, va a ser mucho más fácil y a la par, pues mucho más rápido y económico a la hora de acabar la prenda. Una vez visto el tejido, normalmente como seguiríamos en el proceso es utilizar nuestra herramienta, nuestro software eDesigner, en el que somos capaces de desarrollar prendas de manera digital, sin tener que lavar ninguna prenda ni consumir nada de agua o químicos para desarrollarla, ¿vale? Una vez estamos contentos con el acabado que tenemos en la pantalla de nuestro ordenador, vamos a hacerlo realidad, pues, con todas las tecnologías. La primera de ellas que os voy a enseñar es nuestra tecnología más famosa, la tecnología láser, ¿vale? Esta máquina que tenemos aquí, pues, no es una máquina de producción, pero sí que tiene rendimientos muy parecidos. Y bueno, como ya conoceréis la mayoría, el mayor uso del láser es para crear esos efectos de usado bigotes, ese acabado vintage en las prendas, ¿no? Esto tradicionalmente se hace pues lijando, con mucha mano de obra y muchos problemas de calidades. Vamos a hacer aquí una marcación de láser. Lo que conseguimos hacer con el láser es, pues, facilitar ese proceso, hacerlo mucho más rápido y más simple, ¿no? Bueno, pues como habéis podido observar, en cuestión de unos 15 segundos tenemos todo nuestro diseño vintage aquí aplicado con tan solo apretar un botón en la máquina. Para que os hagáis una idea, pues hacer este trabajo de forma manual con papel de lija, pues estaríamos tardando entre 3-5 minutos por cada prenda, ¿no? Así os podéis dar una idea de, pues, la productividad de la máquina, ¿no? Al final, pues este dibujo que estáis viendo aquí, el láser realmente lo que está haciendo es, por medio de calor, sublimar el colorante de la fibra y removerla, ¿no? Una vez lavemos esto, pues veréis el típico efecto más blanquecino del acabado de un denim vintage, ¿no? Luego, pues bueno, para explicaros un poco las distintas tecnologías y qué hace cada una, vamos a empezar con nuestra tecnología de ozono, la G2, ¿vale? Que es una de las principales tecnologías que tenemos ahora y una de las claves de todos los procesos que vamos a explicar a continuación, ¿no? Básicamente, esta máquina que veis aquí, que parece una lavadora, no utiliza ningún tipo de agua ni químico. Simplemente utiliza aire, ¿no? Sería una máquina de lavar con aire. Lo que hacemos es, pues, desde el aire, separar las moléculas de oxígeno, por medio de un generador, transformarlas en ozono y meterlas dentro de la máquina en contacto con nuestras prendas, ¿no? Al final, el ozono es un gas muy oxidativo que es capaz de eliminar el colorante, de oxidarlo y bajarlo de color, y en especial, pues, reacciona muy bien con el índigo, ¿vale? La máquina la usamos para distintos procesos, ¿no? Uno de los principales y más conocidos en la industria es para limpiar, ¿no? Sabéis que al lavar el denim se produce mucha redeposición de color, ¿no? Porque va perdiendo a medida que lo lavamos. Uno de los principales procesos del ozono es limpiar esa redeposición, ¿no? Ahorrando, pues, muchísima agua, muchísimo gasto en químicos, anti-backstaining, detergentes y demás. Y luego, una de las claves de nuestros procesos, que es una de los procesos más innovativos que tenemos, es el proceso que llamamos ATMOS, ¿no? Es un proceso por el que lo que conseguimos es hacer estos escalados de color, este efecto de stonewash con cloro,
pero utilizando solo la tecnología de ozono que habéis visto ahí y partiendo previamente de este primer lavado que veis aquí más oscuro, que es un lavado enzimático, ¿vale? Dependiendo del tiempo de ozono que apliquemos, pues podemos conseguir todos esos niveles en este tejido de, bueno, pues de abrasión más clareamiento, ¿no? Si os fijáis entre, por ejemplo, este oscuro y aquí, pues lo que estamos consiguiendo es exponer mucho más las costuras, crear más contraste, revelar también la textura del tejido, ¿vale? Para continuar pues con las tecnologías, bueno, aquí como veis tenemos todas nuestras smart boxes, ¿no? Tenemos distintos modelos, estas como veis aquí, pues todo lo que tenemos es a nivel de desarrollo, o sea, son máquinas pequeñas, pero bueno, básicamente lo que veis aquí son unas lavadoras en las que nosotros, como compañía tecnológica, hemos creado el mejor desarrollo posible para optimizarlas al máximo. Una lavadora tradicional de la industria lava pues un kilo de prenda alrededor de 8 o 10 o incluso más litros por cada kilo, como decía. En estas lavadoras que estáis viendo aquí estamos utilizando alrededor de 4 litros por kilo, ¿no? Siendo pues los ahorros en agua pues un 60% más o menos. Bueno, aparte de esa, que es la diferencia principal, también pues tienen un software muy fácil de usar en el que el operador, simplemente apretando un botón, pues puede dejar la máquina trabajando y bueno, como veis es una interfaz muy fácil de usar que podría usar cualquier persona y que no tiene ninguna complicación más allá que apretar el botón. Las máquinas de lavar, aparte de ese ahorro de agua, pues ahorran energía porque tiene un sistema patentado de calentamiento que se llama Warm Up, que está en contacto directo con el bombo, con el tambor de la máquina, y hace que este proceso de calentamiento sea mucho más optimizado y utilice menos energía. Tenemos todas las máquinas unidas a una eFlow. Bueno, pues la eFlow, muchos de vosotros ya la conoceréis porque lleva mucho tiempo en la industria. Es una tecnología que se desarrolló para evitar uno de los grandes problemas del lavado tradicional por agua, ¿no? Que una vez has acabado tu lavado, tienes que drenar, tienes que tirar, deshacerte de ese agua. La tecnología eFlow pues se desarrolló para buscar la forma de solo utilizar la cantidad de agua y químico necesaria para tratar una prenda. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo lo conseguimos? Bueno, pues esta máquina es capaz de cambiar el driver, ¿no? El conductor de esa solución química, que era el agua, en el caso de las lavadoras tradicionales, lo cambia por aire. Creamos unas nanoburbujas, unas burbujas muy, muy pequeñas, en las cuales la superficie es esa solución química, ¿no? Agua más el químico que sea, y se introducen a forma de nube dentro de la en forma de nube dentro de la lavadora. Esa nube, que está formada por esas burbujas muy pequeñas que os comentaba, entran en contacto con la prenda, explotan y esparcen de forma homogénea toda la solución química en la prenda. La eFlow al final pues trabaja con unos parámetros muy simples, ¿no? Que son bueno, la cantidad de prendas o peso de prendas que vas a utilizar, el NBP, que es la cantidad de solución que queremos que absorba la prenda, y la velocidad, ¿no? Combinando todos estos parámetros podemos conseguir muchos tipos de proceso y de acabados distintos. Otra de nuestras tecnologías, también basados en la gama de Smart Box de lavadoras, es la Color Box, ¿vale? Esta maquinaria está desarrollada especialmente para tintar. Tiene un tambor mucho más pulido, que es pues mucho más amigable para las prendas delicadas que queramos tintar, y mantiene las mismas relaciones de ahorros que el resto de la gama de máquinas que hemos hablado, ¿no? Ahorros en tintura de un 60-70% de agua, aparte de pues, sal o
o temperatura que estábamos ahorrando. Y ya para acabar, bueno, me gustaría enseñaros la tecnología más importante de todas, porque lo que nos hace o nos ha habilitado poder estar aquí en Miami, en el sitio en el que estamos, es, bueno, pues la H2O. La H2O es una planta de reciclado de agua que nos mantiene el uso de la misma agua, bueno, utilizando un sistema de filtros que también hemos desarrollado nosotros y que al final, pues lo que hace es alimentar todas esas máquinas de lavar, todas esas Mambo y Colorbox que os he enseñado anteriormente, bueno, sin parar. Bueno, una vez presentada nuestra metodología de trabajo y todas las tecnologías que tenemos, solo me queda invitarlos pues, a nuestras instalaciones. Creo que sería pues, una gran oportunidad para cualquier marca o cualquier proveedor de Latinoamérica. Y nada, aquí quedamos esperándoles. Hasta la próxima. Los felicito, ¿eh? La verdad que está espectacular, espectacular. Ayer tuvimos la chance de ver un poco el laboratorio de Tina en Argentina, que es como una versión laboratorio, obviamente, para muestras que hicieron en Argentina con toda la maquinaria de genealogía y nos presentaron y también hicieron el tour con nosotros. Y obviamente eso era como un pedacito de esta monstruosidad que hicieron en Miami y las reganas de poder hacer cosas ahí adentro. Tengo algunas preguntas, si tenéis un tiempito. ¿Cuál es el tamaño de una batea de producción en las máquinas de ozono? Pues, bueno, depende un poco del proceso, pero para el proceso de Atmos, esa sustitución del Stonewash y el cloro, las máquinas de producción pues, se pueden tratar 100 kilos de prendas a la vez, ¿no? Entonces, okay. Es una buena cantidad de lote que te asegura pues, seguir con tu lavado desde el principio que lo pones en la lavadora hasta el final, ¿no? Sí, es una buena cantidad para, principalmente pensando en un nuevo consumo que tenemos que usar la versatilidad en los tejidos, mejorar también la forma de poder personalizar o customizar este producto, porque ya no es más lo que era antes. Ustedes hicieron una cápsula en el medio de la pandemia con Bershka en Milán, que tenía mucho de esto, de la personalización, de cómo el cliente podía, no sé, tipo, encontrar el tipo de rotura, marcar con láser su nombre, y eso yo creo que mejora un montón el valor, agrega un montón el valor del producto unitario para el usuario. Otra pregunta que hay acá, ¿no? Sin duda, ¿no? Sí, quería decir que otro de los conceptos que nos gusta a nosotros también es el de producir lo que se necesita, ¿no? O sea, producir lo que vendes y no intentar vender todo lo que produces, porque al final, pues ya sabemos esta problemática de exceso de producción a lo que lleva, ¿no? A que muchas prendas acaben siendo destruidas, pues para nada, ¿no? Y ese proyecto del que hablas era un poco así, ¿no? Era darle al cliente final la prenda que ellos necesitan sin tener que hacer, pues, 100.000 prendas que a lo mejor no les gusta, ¿no? Entonces, exacto. Uno de estos conceptos que nos gusta mucho. Y dejando ahí un stock muerto sin ningún tipo de necesidad, ya que tenemos la chance con toda ese tamaño de evolución que tuvo, que para mí, adentro de la cadena productiva de la industria del denim, que más avanzó sin duda fueron tipo procesos en lavandería, sin duda de hablar. Avanzaron con el uso de tecnología, el uso de softwares, la inteligencia artificial, la facilidad de optimización en la respuesta. Eso me parece que es espectacular, principalmente entendiendo que la demanda cada vez va a ser más on demand. Entonces, si es así, tenemos una chance acá enorme de poder, poner en la mesa que los tejidos van a tener que seguir, no es solo un cambio en esa parte, pero si logramos incluir, aparte de los buenos ingredientes, buenos procesos, tenemos un producto con un impacto espectacular en su fin de vida, ¿no? Y mismo circular en el momento que necesite ser. María Machado pregunta, esta tecnología, que yo no me acuerdo ahora, María, cuál vos decís, pero me imagino que está hablando de las máquinas de láser.
¿Esta tecnología funciona solamente con fibras celulósicas o puede lograrse este tipo de acabados en sintéticos también? Ah, creo que eran ahí, Flo. Sí, bueno, pues deberíamos saber. Ah, habla del ozono, veo aquí, ¿no? Pues el, sí. A ver, el ozono trabaja varios tipos de fibras también. O sea, obviamente hay algunas que, con las que no conseguimos ese mismo efecto, pero, por ejemplo, podríamos trabajar lana, podríamos trabajar algodón. Bueno, mezclas de algodón, ahí ponemos, perdón, mezclas de distintos tipos de fibras, ¿no? Como algodón con licra, con bueno, todos estos tipos de tejido de denim que combinan y que tienen esta elasticidad, que al final están compuestas con fibras naturales y no naturales, se pueden tratar en el ozono, ¿no? Y conseguir estos efectos que hemos visto. Y yo una vez haciendo la visita a ustedes ahí en Valencia, pero fue en Valencia, no fue la de Miami, todavía me falta la de Miami, ya vamos. Me acuerdo que mismo con tejidos coloridos, que no necesariamente solamente con denim, hacíamos como marcaciones de láser y se cambiaba un poco el tono y quedaba hermoso como el tono. Uh-huh. ¿No? Y también se trabajaba con blends y que me parecía como genial porque uno tenía el concepto del láser o del ozono o de con e-flow, sea lo que sea, la bajada que quieras hacer de una forma que está como en un jean, pero es distinto cuando lo metes en otros tipos de tejidos y no es que te gira a un color indeseable. No, al contrario, terminas descubriendo un otro submundo que hay con otros tejidos y que uno quizás no lo tiene en cuenta. Sí, exactamente, como decía Pepa al principio, ¿no? Que a ver, al final nuestro 80% está de la compañía, está enfocada al denim y también nos llamamos jeanología, ¿no? Y al final todo el mundo cree que solo estamos en ese apartado de la industria, pero bueno, colores es y está siendo muy importante para nosotros, no solo porque con nuestra color box somos capaces de tintarlo, sino que también con esta tecnología de ozono pues conseguimos hacer esos acabados un poco de acid wash, ¿no? De lo que llaman un sun faded look, ¿no? Que es así como si hubiera estado en el sol expuesto y va perdiendo ese color que se pierde así más de forma natural y que al final pues necesita muchos químicos para conseguir crear esos efectos de forma, digamos, tradicional y pasando unos minutos en el ozono pues se consiguen todos esos efectos sin químicos, simplemente con aire. Perfecto. Y última preguntita, porque creo que pusieron otra ahí en el chat, pero ya no nos da el tiempo. ¿Y si afecta la porción, como el porcentaje de lycra? Pregunta María con respecto al ozono. En principio no hay gran problema. Con licra no solemos tener mucho problema, a no ser que te pases de tiempos de ozono, pero dentro de unos, sí. Claro, de, bueno, hasta no, dentro de unos tiempos, digamos, productivos, no vemos ese, o sea, no hay ningún tipo de problema para aplicar la tecnología de ozono en estos materiales o tejidos. Y última, porque nada, podría estar acá preguntando un montón de cosas también, porque yo tengo dudas, pero vamos a dejar acá con la audiencia. Si un lavadero se quiere tecnificar, pero no puede incorporar todas las máquinas, que obviamente les encantaría, es una inversión hacia la sustentabilidad, pero si tengo que elegir una, ¿cuál les recomendás para empezar ese cambio? Es una pregunta complicada y bueno, es que depende de muchas. De muchas cosas, ¿no? Al final yo diría que o bien el láser o bien el ozono, ¿no? Porque al final, pues, dentro de lo malo tú puedes seguir lavando con tus mismas lavadoras, ¿no? Pero sí que el ozono y el láser te ofrecen, pues, unas variables que realmente no tienes en tu lavandería, ¿no? El láser, por una parte, porque te va a ayudar mucho a aplicar esos diseños de bigotes, de acabados vintage que se están haciendo de forma manual y que con toda la problemática que hay de mano de obra, pues cada vez es más complicado conseguir gente que trabaje de esta manera. Y además es que puedes aplicar cualquier tipo de acabado, no solo
funcionando para realizar esos bigotes, sino que podrías hacer gráficos, texturas y demás. Y luego, por otra parte, el ozono, pues el ozono es una tecnología que, como hemos dicho, solo va a, o sea, son lavadoras de aire, ¿no? Entonces, no estamos gastando ningún tipo de químico ni agua para, por ejemplo, limpiar una prenda, ¿no? Cuando se nos queda, pues, toda llena de esa redeposición de índigo, y que nos ofrece esta opción de trabajar el proceso de Atmos, que nos eliminaría, pues, pues toda esa piedra, ¿no? Que es una de las, bueno, de los procesos más tradicionales y a la vez más, que más agua consumen y que más recursos consumen, pues, pues el ozono podría estar ahí, ¿no? Para eliminar ese proceso de la cadena productiva. Y sin duda hay que acompañar los cambios y adaptarse a las innovaciones. Si nosotros seguimos con ese pensamiento antiguo, ¿no? De, es así porque así siempre hicimos. Bueno, exacto. Ese es el gran problema de esta industria, que es muy tradicional, la gente pues lleva muchos años haciendo lo mismo y como que están seguros haciéndolo de esa forma y no quieren cambiar, ¿no? Pero sí, al final hay que cambiar porque, bueno, estamos viendo pues todos estos desastres que están ocurriendo, ¿no? En temas climáticos y, bueno, al final la sostenibilidad es una necesidad, ¿no? Es algo por lo que tenemos que luchar y por lo que tenemos que trabajar y aunque sea hacer pequeños cambios, pero hacerlos, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo y aplaudo a Enrique por ser visionario hace tantos años atrás. Cuando yo recién estaba ingresando en el universo de la moda, cuando empezamos a escuchar qué láser para ropa, qué cosa rara, y cuando todos eran, él ya había empezado antes y todos nosotros decíamos, ¿será que eso realmente va a funcionar? Y pasado esas décadas, acá estamos celebrando. Sí, el 25 aniversario del láser. Aniversario y aparte toda la evolución. Así que primero, felicito y celebro con ustedes todo el cambio. Gracias, Jeremy, por tu tiempo y curiosidad con todo. Genial, que vaya muy bien. Un abrazo grande. Chao, nos vemos. Ojalá nos veamos en Miami. Pronto. Ojalá, cuando quieras. Hasta luego. Yo y toda esa gente que está acá, así que vamos. Todos estáis invitados. Chao, un abrazo. Hasta luego.